Naciones. Y él también recordaba que la última visita de alto nivel por parte de un presidente argentino había sido hace exactamente 15 años. Bueno, muy buenas tardes. En realidad muy buenos días porque veo que todavía no han comido. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Viceministro de Defensa, señores titulares de las Cámaras Empresarias de la República de la India, señores empresarios de la India, empresarios y empresarias que conforman, argentinos y argentinas que conforman esta delegación. Yo recién escuchaba cómo el señor Ministro de Defensa recordaba los 60 años que se cumplieron este 3 de febrero del año 2009 del inicio de relaciones entre ambos países. Y él también recordaba que la última visita de alto nivel por parte de un presidente argentino había sido hace exactamente 15 años. Me atrevería a decir que el mundo ha cambiado más rápido y profundamente en estos últimos 15 años que en los 60 años que llevamos de relación. Y me atrevería a decir también que en este nuevo escenario internacional, y luego de la reunión que he mantenido hoy con el primer ministro Manmohan Singh, estamos ante el relanzamiento de una nueva relación comercial, económica, pero también fundamentalmente política entre ambos países. Miren cómo ha cambiado el mundo, que desde el año 90 al 2007, por ejemplo, la agricultura a nivel internacional, la producción de granos, cereales en general, creció un 31%. Sin embargo, la producción en la Argentina, gracias a la innovación tecnológica, a la biotecnología, ha crecido un 173%. Esto fue acompañado además por el desarrollo de una poderosa industria en materia de metalmecánica, también con fuerte innovación tecnológica, una empresa de una provincia argentina, Las Parejas, provincia de Santa Fe, República Argentina, Apache, acaba de firmar, de formalizar, de señalizar un importante acuerdo. También lo ha hecho una empresa de transportes, pero en general déjenme contarles la evolución que la Argentina ha tenido en estos últimos años, en donde hemos logrado poner en marcha un nuevo modelo de crecimiento que nos permitió crecer a tasas promedio del 8.5% anual desde el año 2003 a la fecha, constituyendo sin lugar a dudas el lapso de crecimiento económico más importante de nuestros 200 últimos años de historia. Pero déjenme contarles que no solamente hemos tenido un fuerte desarrollo en materia de producción agrícola, sino también en actividades tales como, por ejemplo, la biotecnología, como la ciencia de la informática. Si uno mira las exportaciones argentinas proporcionalmente, por ejemplo, en materia de software, el crecimiento de las exportaciones ha sido más importante proporcionalmente que el de los granos, por ejemplo. Con una modalidad diferente tal vez a la que tienen ustedes aquí en la India, lo charlábamos recién con el ministro cuando veníamos hacia aquí, que es la de volumen y producción masiva, y que creo que con la creatividad y diseño argentino podemos formalizar una formidable sinergia en un mundo cada vez más competitivo, por ejemplo, en estos ámbitos. También
y esto lo saben las empresas, 10 importantes empresas indias se han radicado en nuestro país en distintos sectores. Automotriz, donde nuestro país cuenta con 8 de las terminales más importantes a nivel mundial y que ha desarrollado, por ejemplo, una industria autopartista muy importante con una gran innovación tecnológica que también representa una formidable oportunidad comercial. También en materia de, por ejemplo, embarcaciones, tenemos más de 120 empresas que están desarrollando importantes diseños de barcazas, veleros, barcos que nos ponen también en una punta de lanza importante en materia de este desarrollo. Hoy también hemos firmado un importante acuerdo en materia de cooperación nuclear. Yo recién charlaba con el primer ministro y veía y le comentaba que cuando uno analiza la balanza comercial de la República de la India, hay dos sectores donde se produce un déficit, concretamente el sector energético y en el sector de alimentos. Dos sectores donde la Argentina puede realizar junto a la República de la India una formidable cooperación. De hecho, hoy hemos firmado un importante acuerdo en materia de cooperación nuclear con fines pacíficos, donde la Argentina también en materia nuclear ha alcanzado un importante desarrollo, tal vez el más importante de Latinoamérica. Déjenme contarles que una empresa estatal, una sociedad del Estado de origen provincial y nacional, produce reactores de energía nuclear que ya han sido colocados, por ejemplo, en la República de Argelia, en Egipto, en Australia, y en estos momentos estamos compitiendo con posibilidades de éxito en Europa para la instalación de un reactor nuclear en el Reino de Holanda, compitiendo con la francesa, a la que ya le ganamos en Australia, y que esperamos podemos hacerlo también ahora en Holanda. Creemos que es importante entonces, por ejemplo, en estos dos ámbitos, desarrollar joint ventures, políticas de cooperación, oportunidades comerciales que permitan precisamente articular entre la República de India y la República Argentina una complementariedad de sus economías. Recién señalábamos con el primer ministro lo lejano de nuestros países, pero en un mundo globalizado, bien sabemos que esto hoy no es óbice para la cooperación, sino al contrario, un incentivo más, aún tratándose, como en este caso, de la cooperación sur-sur y de economías emergentes, sobre todo con el desarrollo y la potencialidad que ha adquirido la India, un nuevo coloso y un nuevo protagonista en un escenario absolutamente diferente. En la industria farmacéutica también es donde tenemos un importante desarrollo y que seguramente vamos a través del seguimiento de políticas que vamos a implementar, poder arribar a acuerdos y asociaciones entre empresas argentinas y empresas indias para la producción conjunta, que no se acabe únicamente en la provisión de genéricos por parte de la India, sino que además aprovechemos ambas experiencias que realmente han alcanzado un grado importante de desarrollo, no solamente para colocar Argentina en India o India en Argentina, sino entre ambas salir a competir y buscar nuevos mercados, que este es el gran desafío. Argentina también plantea oportunidades de rentabilidad más que importante. En principio porque en la República Argentina, por su legislación vigente, por su constitución desde el año 1853,
Las empresas extranjeras reciben exactamente el mismo trato que las empresas nacionales. No hay preferencias de ninguna índole. Y en materia de inversión extranjera directa, nuestro país ha sido entre los 35 destinos durante el año 2008 de economías emergentes el quinto lugar en tasa de crecimiento de inversión extranjera directa, pasando del año 2007 aproximadamente 6.300 millones a casi 10.000 millones de dólares de inversión directa extranjera durante el año 2008. Con una recuperación de rentabilidad de inversión durante el año 2007 de 9.8 sobre la inversión realizada. Y si uno toma las ventas de las 500 empresas más importantes de la República Argentina, sean nacionales o extranjeras, el resultado neto de sus ventas en materia de rentabilidad ha sido de 13.8. Rentabilidades más que importantes y que garantizan realmente la inversión. ¿Cómo hemos abordado esta crisis que se ha desarrollado durante el mundo, que se ha desarrollado en el mundo y que nos ha venido desde las economías más desarrolladas, con fuertes políticas contracíclicas y porque además hemos desarrollado durante estos 6 años un fuerte mercado interno que pudo hacerse cargo de la caída que se experimentó en el sector externo por la caída de exportaciones, pero que igualmente nos va a permitir crecer en términos positivos este año, no obviamente las tasas que lo veníamos haciendo, ni tampoco al 6% que ha logrado crecer la India este año en medio de la crisis, pero que revela la solidez macroeconómica de la Argentina, porque esta es una de las claves también del modelo. Durante estos 6 años, por primera vez en la República Argentina, tenemos superávit fiscal y superávit comercial, los famosos superávit gemelos, y nuestra cuenta corriente es positiva en 2.6, lo cual genera, junto a la importante existencia de reservas en nuestro Banco Central, a través de un dólar administrado, revela una solidez macroeconómica que permite tornar segura y rentable la inversión que se hace en nuestro país. ¿Cuál es el modelo que estamos proponiendo para asociarnos con nuestros hermanos de la India? Fundamentalmente en aquellos 2 sectores en donde la India revela déficits en su balanza, alimentos, lo hemos estado charlando con el primer ministro, y energía, son 2 temas claves en los cuales debemos asociarnos porque la Argentina tiene mucho para ofrecer. Como yo estoy con jet lag y tengo temor a equivocarme en las cifras y que mañana algún periodista diga se equivocó y no fue así, me voy a permitir leer algunos números en cuanto, por ejemplo, cuando uno ve la producción del BRIC, de los BRIC, Rusia, India, China y Brasil en materia agrícola y la competitividad, por ejemplo, de la Argentina. Nosotros hemos duplicado nuestra participación en el agregado mundial. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que mientras el mundo del año 90 al 2007 había crecido en un 31% en materia de producción agrícola, nosotros habíamos crecido en un 173%. Esto nos permitió duplicar nuestra oferta y nuestra participación en el mercado internacional de 1.6 a 3.2%. Pero déjenme, esto es producto de siembra directa, acopio y almacenamiento, biotecnología, genética, maquinaria agrícola y software. Como verán, no es solamente un proceso de siembra. Es un mix que podría ser utilizado aquí donde la rentabilidad o el resultado por hectárea es sustancialmente inferior al resultado por hectárea en Argentina. Con lo cual, charlábamos con el señor viceministro que esto se debe fundamentalmente tal vez a la división en minifundios, pero también a metodologías no tan modernas en materia de producción agrícola. Déjenme
contarles que en producción de granos el BRIC, el grupo de los cuatro, tuvo 973 millones de toneladas, 270 millones de toneladas la India, pero la Argentina, sola con 40 millones de habitantes, tuvo 92 millones de producción de granos. Esto revela, además, una producción de granos por habitante, en el caso de la Argentina, de 2 toneladas 295, cada, o sea, casi 2,5 toneladas por habitante. Esto revela la potencialidad por el inmenso saldo exportable y la necesidad de agregar valor a ese producto también, donde tenemos una expertise muy importante en materia de producción agroalimentaria. La diversidad, además, de producción en la Argentina, donde tal vez lo más famoso sea el aceite de soja, el trigo, el maíz, pero donde realmente me acompaña, por ejemplo, gobernador de San Juan, productor de uvas y uno de los vinos más ricos del mundo. Ustedes saben que ocupamos el quinto lugar en materia de vinos, producción mundial, vino Syrah. Y realmente cítricos, fruta hortícola, aceite de oliva, lo que se le ocurra. Casi la góndola del supermercado puede ser llenada por productos argentinos. Esas reglas de juego deben ser fundamentalmente reglas de juego que deben ser respetadas por todos los países. Hasta el mundo del año pasado, los únicos que estábamos obligados a respetar las reglas de juego de los organismos multilaterales o de las organizaciones internacionales éramos los países emergentes. Los países desarrollados no solamente podían dictarlas, sino que además podían violarlas alegremente. Creo que el nuevo orden trata de esto, de reglas de juego iguales para todos los países y con la obligación de ser respetada por todos los países. Este encuentro de empresarios y de empresas argentinas e indias es el primer paso, porque además en el acuerdo que hemos firmado se ha encomendado a ambas cancillerías elaborar un plan de acción. Son 15 años de relaciones que comenzaron a moverse muy activamente, y de aquí diviso al señor embajador de la India, nuestra querida República Argentina. Yo lo llamo nuestro embajador, porque en realidad ya es mitad de la India y mitad de la República Argentina, porque ha trabajado muchísimo, con un ahínco realmente encomiable en profundizar y fortalecer las relaciones políticas, institucionales y comerciales entre ambos países, y es uno de los responsables también, él, de que hoy esté aquí esta presidenta junto a la nutrida delegación de empresarios. Quiero agradecerle a él especialmente, y también, para que no se me ponga celoso nuestro canciller, a nuestra cancillería, a Luis Kreckler, por el esfuerzo que también han hecho. Y creo que la clave, como ustedes son todos hombres y mujeres de negocios lo saben, y lo hemos acordado con el primer ministro, la clave de la profundización de esta relación, que duplicó su intercambio comercial del año 2003 al 2008 a 1.328 millones de dólares durante el último año, y que se ha fijado como meta para el año 2012 llevarnos a 3.000 millones de dólares, y yo estoy segura que si nos empeñamos podemos superar ese objetivo fijado. También va a demandar, y lo hemos combinado y articulado con el señor primer ministro, que haya un seguimiento muy importante por parte de todos los ministros, y también seguir con un régimen. Hemos invitado al primer ministro a que visite nuestro país, seguir también con un régimen de visitas de alto nivel entre ambos países, con visitas ministeriales, para poder seguir profundizando y relacionándonos cada vez más. Por lo pronto,
La próxima visita será encabezada nuevamente por nuestro canciller, que no deberá pasar más allá de febrero, acompañada por la ministra de la Producción, por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, también la ministra de Defensa y otros ministros la acompañarán. Y la idea es hacer un seguimiento muy fino, muy persuasivo, como digo yo, sobre cada una de las áreas para poder ir corrigiendo las cosas que no han andado bien, modificando, porque en realidad el mundo contemporáneo, una de las características es lo volátil, lo cambiante, la necesidad de ser muy flexibles para ir acondicionando cada uno de los instrumentos al momento y a los inconvenientes que van surgiendo, las oportunidades que van surgiendo en cada una de las planificaciones de negocios. Lo saben ustedes que un negocio exige tiempo, pero también exige flexibilidad, apertura para poder reorientarlo, remodificarlo y finalmente al resultado esperado, que es éxito y rentabilidad para ambas partes. Esto es clave. Para hacer negocios, los dos tienen que ganar. Y yo creo que esto debe ser uno de los objetivos que nos tenemos que proponer, indios y argentinos. Ganar ambos. Yo creo que hoy hemos dado un primer paso muy importante, puesto a reinstalar una relación que se comenzó a hacer sola a partir del intercambio comercial que se activó, pero que estoy absolutamente convencida vamos a poder profundizarla mucho más y superar las metas que nos hemos fijado. Me encantaría que quien viniera, el próximo presidente de la República Argentina, que viniera aquí en el año 2012, pueda decirles que se han superado las metas fijadas. Sería un gran éxito de todos nosotros, pero fundamentalmente de un mundo más abierto, más globalizado y más conectado entre países emergentes, países del sur-sur. Muchas gracias y felicitaciones a todos los hombres y mujeres que han contribuido a esta exitosa ronda de negocios y a esta exitosa visita a la República de la India. Muchas gracias. Esas reglas de juego deben ser fundamentalmente reglas de juego que deben ser respetadas por todos los países. Hasta el mundo del año pasado, los únicos que estábamos obligados a respetar las reglas de juego de los organismos multilaterales o de las organizaciones internacionales éramos los países emergentes. Los países desarrollados no solamente podían dictarlas, sino que además podían violarlas alegremente. Creo que el nuevo orden trata de esto, de reglas de juego iguales para todos los países y con la obligación de ser respetadas por todos los países. Este encuentro de empresarios y de empresas argentinas e indias es el primer paso, porque además en el acuerdo que hemos firmado se ha encomendado a ambas cancillerías elaborar un plan de acción. Son 15 años de relaciones que comenzaron a moverse muy activamente y de aquí diviso al señor embajador de la India, nuestra querida República Argentina. Yo lo llamo nuestro embajador porque en realidad ya es mitad de la India y mitad de la República Argentina porque ha trabajado muchísimo, con un ahínco realmente encomiable en profundizar y fortalecer las relaciones políticas, institucionales y comerciales entre ambos países, y es uno de los responsables también, él, de que hoy esté aquí esta presidenta junto a la nutrida delegación de empresarios.
quiero agradecerle a él especialmente y también, para que no se me ponga celoso nuestro canciller, a nuestra cancillería, a Luis Kreckler, por el esfuerzo que también han hecho. Y creo que la clave, como ustedes son todos hombres y mujeres de negocios lo saben, y lo hemos acordado con el primer ministro, la clave de la profundización de esta relación, que duplicó su intercambio comercial del año 2003 al 2008 a 1.328 millones de dólares durante el último año, y que se ha fijado como meta para el año 2012 llevarnos a 3.000 millones de dólares, y yo estoy segura que si nos empeñamos podemos superar ese objetivo fijado. También va a demandar, y lo hemos combinado y articulado con el señor primer ministro, que haya un seguimiento muy importante por parte de todos los ministros y también seguir con un régimen, hemos invitado al primer ministro a que visite nuestro país, seguir también con un régimen de visitas de alto nivel entre ambos países, con visitas ministeriales, para poder seguir profundizando y relacionándonos cada vez más. Por lo pronto, la próxima visita será encabezada nuevamente por nuestro canciller, que no deberá pasar más allá de febrero, acompañada por la ministra de la Producción, por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, también la ministra de Defensa y otros ministros la acompañarán. Y la idea es hacer un seguimiento muy fino, muy persuasivo, como digo yo, sobre cada una de las áreas para poder ir corrigiendo las cosas que no han andado bien, modificando, porque en realidad el mundo contemporáneo, una de las características es lo volátil, lo cambiante, la necesidad de ser muy flexibles para ir acondicionando cada uno de los instrumentos al momento y a los inconvenientes que van surgiendo, las oportunidades que van surgiendo en cada una de las planificaciones de negocios. Lo saben ustedes que de un negocio exige tiempo, pero también exige flexibilidad, apertura para poder reorientarlo, remodificarlo y finalmente al resultado esperado, que es éxito y rentabilidad para ambas partes. Esto es clave. Para hacer negocios, los dos tienen que ganar. Y yo creo que esto debe ser uno de los objetivos que nos tenemos que proponer, indios y argentinos. Ganar ambos. Yo creo que hoy hemos dado un primer paso muy importante, puesto a reinstalar una relación que se comenzó a hacer sola a partir del intercambio comercial que se activó, pero que estoy absolutamente convencida vamos a poder profundizarla mucho más y superar las metas que nos hemos fijado. Me encantaría que quien viniera, el próximo presidente de la República Argentina, que viniera aquí en el año 2012, pueda decirles que se han superado las metas fijadas. Sería un gran éxito de todos nosotros, pero fundamentalmente de un mundo más abierto, más globalizado y más conectado entre países emergentes, países del sur-sur. Muchas gracias y felicitaciones a todos los hombres y mujeres que han contribuido a esta exitosa ronda de negocios y a esta exitosa visita a la República de la India. Muchas gracias.